Bueno, bat bi, larrialdietako telefonoaren Europako egunak, behin berritan, zerbitzuaren importantzia gogorarazten digu. Bihar da eguna, bat bi telefono zerbitzuaren Europako eguna. Aurten bi zati nabarmendu nahi izan ditu ospakizunak. Batetik, bat bi telefono zerbitzuak eta zare sozialek elkarrekin lan egiteak duen garrantzia. Bestetik, goazen lekura goazela Europa barna, ala behar izan ezkero, bat bi telefonora deitu behar dugula. Lehenbiziko zatia, Bos Euskadi taldearen lankidetza aitortuz eta eskertuz beteko dugu. Horregatik hemen dago gaur gurekin Alberto Fernández, Bos Euskadiren izenean. Egunon eta ongi etorri zuri ere, Alberto. Bigarren zatia, Europari lotzen gaituena, egunotan eta urtean zehar, zabalduko dugu, kanpaina batekin beteko dugu. Zoazen lekura zoazela Europan zehar, etxean bezala. Bat bi, telefonoa erabili larrialdietako eta hori izango da lema. Efectivamente, este va a ser el lema de la campaña de publicidad que vamos a divulgar durante estos días y a lo largo de todo el año. Incidiremos en la necesidad de llamar al 112, tanto en nuestros desplazamientos a lo largo de los distintos países de Europa, si nos vemos en esa necesidad, como también es lo que tenemos que aconsejar a aquellas personas, a aquellos turistas que visitan Euskadi si se ven en esa necesidad de pedir una atención en una circunstancia de emergencia, que llamen siempre al 112. El segundo aspecto que subraya el Día Europeo del 112 que celebramos mañana tiene que ver con la alianza estratégica entre el servicio telefónico y el uso de las redes sociales. Por eso, nuestro reconocimiento en esta ocasión va dirigido al colectivo Bos Euskadi, un reconocimiento y agradecimiento que trasladamos al colectivo a través de Alberto, que hoy les representa y nos acompaña en esta rueda de prensa. Pero antes de cederle la palabra a Alberto, me van a permitir que dé algunos datos o los datos más relevantes del ejercicio 2016 en relación con las llamadas al 112. Si tenemos la pantalla. En total fueron, como ven ustedes, 876.865 llamadas atendidas, lo que hace una media de 2.400 llamadas por día, o si lo extrapolamos a las horas, aproximadamente 100 llamadas atendidas por cada una de las horas. Bada zerbait ordubeteko deialdi. Deialdi gehieneko hilabetea iraia izan zen, efectivamente 77.931 fueron las llamadas que se recibieron en el mes de septiembre y que, como pueden observar en la pantalla, ahora no está, junto al mes de septiembre, los meses más activos fueron el de diciembre, el de julio y el de marzo. El mes con menos llamadas fue el mes de febrero, que tuvo una media de 2.312 llamadas por día, lo que supone 96 llamadas por hora, por tanto, un poquito por debajo de la media. La distribución de llamadas por territorios, que la tienen ustedes ahora mismo en pantalla, y ven cómo coincide esa distribución de llamadas territorial con la distribución poblacional. De las llamadas luego se derivan actuaciones, se derivan intervenciones en los distintos incidentes y vemos que de las 876.865 llamadas que se recibieron, se atendieron 194.669 incidentes. De ese total de llamadas, estas son las intervenciones por los distintos servicios de atención a emergencias que hubo. Por tanto, y en un total de 24 tipos de incidentes diferentes. Las incidencias que más casos registraron fueron, como tienen en pantalla, sobre todo el número de incidentes destacan, como ven ustedes, cada vez más o las llamadas por el tipo de incidentes, aquellos que tienen relación con la salud. Ala da, osasun, arazoak diren, gehien atenditzen direnak. Hau da, ondoezik dauden edo sentitzen diren pertsonei laguntzeko larrialdiak dira ugarienak.
123. En efecto, como ven, fueron 45.500 las emergencias atendidas por temas de salud. Le siguen en el orden de cuantitativo los avisos para alertar los peligros que se detectan en las vías de circulación, peligros de los que alertan los propios usuarios o usuarias. En 2016 se atendieron cerca de 38.000 incidencias, lo que viene a suponer el 19,4%. Le siguen las emergencias atendidas por accidentes sufridos por personas, un total de 28.914 incidencias, lo que supone el 15,85% del total de las incidencias atendidas en 2016. En cifras similares se produjeron las incidencias de seguridad ciudadana, con 27.700 casos atendidos y los accidentes de tráfico, que suponen 22.900 incidencias. Por tanto, de esos 194.669 emergencias atendidas a partir de una o varias llamadas que se realizan al 112, el 84% de esas emergencias atendidas se concentran en esas cinco tipologías. Un total de 162.776 incidentes. Y en un número menor son las emergencias que se registran son las que están relacionadas con animales, 12.560 casos. Los incidentes por incendios vienen a suponer aproximadamente 5.600 casos y las incidencias de telealarma 5.112. En cualquier caso, en la información que se les ha entregado, creo que tienen información detallada de esas 194.669 incidencias que se han atendido a lo largo del 2016. Y en otro orden de cosas, en relación con las actividades llevadas a cabo por la Dirección de Atención a Emergencias y Meteorología, en 2016 cabría destacar la modificación de la Ley de Gestión de Emergencias, aprobada en 2016 por el Parlamento Vasco, la modificación de la orden por la que se aprueban las tácticas operativas del Sistema Vasco de Atención a Emergencias y el Plan Especial de Emergencias por Riesgos de Incendios Forestales. Y recordar también, como ya anunciamos hace un año, que a lo largo de 2016 se materializó la adquisición y la recepción de la embarcación de salvamento marítimo Isarobat, así se denomina, ya saben que la entregamos a Cruz Roja el pasado 12 de enero, pero efectivamente la adquisición y la recepción se materializó a lo largo del 2016. Con referencia a los datos de 2016, vuelvo al Día Europeo del 112, me acompaña, como he comentado y como ven ustedes, Alberto Fernández, de la Asociación de Voluntarios y Voluntarias Digitales de Emergencias Euskadi. Y este año, en sintonía con la relevancia del Día Europeo, con la relevancia que se concede en este día a la alianza entre el servicio telefónico y al uso de redes sociales para la atención de emergencias, precisamente hemos querido destacar y reconocer también la labor que se realiza desde VOS Euskadi. Es una asociación con la que mantenemos un convenio de colaboración en materias de emergencia y de protección civil desde 2015. Y, por supuesto, nadie mejor que Alberto para explicarnos las actividades de la asociación, quiénes componen esta asociación, cuál es la misión y el servicio que nos prestan. Zuria daitza, Alberto. Eskerrik asko. Egunon, buenos días. En primer lugar, agradecer nombre tanto mío como de los voluntarios y voluntarias de VOS Euskadi este reconocimiento, que va a suponer una motivación todavía mayor a lo que ya hacemos día a día en el trabajo en redes sociales y en Internet. ¿Quién es VOS Euskadi? ¿Quiénes somos VOS Euskadi? De hecho, ahora tengo un detalle con un compañero vuestro, que mucha gente confunde VOS con B en lugar de con V. ¿Qué significa VOS Euskadi? VOS Euskadi significa realmente es un equipo mundial, a nivel mundial, que significa Virtual Operating Support Team, que traducimos libremente como equipo de voluntarios digitales en emergencias. Entonces, somos un grupo de voluntarios que lo que hacemos es, habitualmente, venimos un poquito heterogéneos, la mayor mayoría viene del mundo de las emergencias,
en mi caso concreto vengo del mundo de informática y redes sociales, entonces nos unimos para hacer protección civil en redes sociales, colaborando siempre con organismos oficiales, siempre en cuanto a prevención y también cuando hay algún incidente o atentado o catástrofe, pues ahora os voy a explicar cómo funcionamos. Entonces, siempre nuestra lema es que nuestra credibilidad es lo más importante en nuestro trabajo. Entonces, siempre estamos atendiendo a las fuentes oficiales. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, cualquier persona con un teléfono móvil se convierte en un, vamos a llamarle periodista, en un posible informador. Entonces, cuando hay una incidencia, atentado, una catástrofe, automáticamente en redes sociales hay una explosión, tanto de imágenes como de informaciones. En ocasiones son informaciones que no son reales, porque hay gente que hace su opinión, gente que comenta el comentario. También, por ejemplo, a veces se ven imágenes que no debieran verse por truculentas, por morbosas o simplemente porque toda persona tiene sus derechos y su imagen y no pienso que a nadie le gustaría que un familiar suyo pues viera a esa persona a veces en condiciones como se ve, ¿no?, en algunas fotografías. Es ahí donde actuamos. En el momento en que hay una crisis o un incidente o un atentado, nos ponemos, nos activamos, vamos siempre en modo on, lo llamamos, y todos los que estamos operativos, que simplemente estar operativo es tener cerca un teléfono o un ordenador con conexión a Internet, nos repartimos los trabajos y vamos monitorizando las redes. Bien para, por ejemplo, en el caso de estos bulos, que es uno de nuestros lemas, evitar información falsa y siempre dirigir a los ciudadanos hacia información que venga de fuentes oficiales. Entonces, ¿por qué? Pues porque, por ejemplo, ya ha pasado en ocasiones que una información falsa ha llegado incluso a colapsar, pues por ejemplo, una vía de acceso a un hospital. ¿Por qué? Porque se publicó que hacía falta unas donaciones, que no era verdad, y la gente, con toda su buena voluntad, acudió con sus coches a ese hospital y colapsó la vía de entrada de las ambulancias para los heridos graves, por ejemplo. Entonces, en ese apartado es donde siempre trabajamos. Trabajamos siempre, haciendo una especie como de faro, vamos a decir así, me van a perdonar porque yo tengo costumbre de estar siempre detrás de las cámaras y detrás de los ordenadores, no estoy acostumbrado a estar hasta enfrente. Entonces, si me ven algún lapsus, pues lo siento y espero que me disculpen. Entonces, nuestro trabajo es estar ahí, siempre dando el mensaje de las fuentes oficiales de que está en esa emergencia, dando consejos, dando indicaciones a la gente, o bien para que puedan ayudar, pues por ejemplo, en el caso de eso, donaciones de sangre, no pasar por unas zonas concretas, por ejemplo, atentados que ha habido en el extranjero, incluso lo que hacemos es activar en las redes sociales, por ejemplo, en Facebook hay una activación de Safety Check, entonces lo que hacemos es poner más a mano, ¿no?, poner al alcance de los usuarios ese check para que en caso de que estén viajando o de turismo en ese lugar que ha habido atentado, pues puedan decir que están bien, por ejemplo. Y luego en el día a día, afortunadamente esos casos de emergencias pues no son todos los días, en el día a día lo que hacemos es, utilizando redes sociales, sobre todo Facebook, Twitter, también estamos comenzando con Instagram concretamente, y con un canal de WhatsApp, que es el que usamos para emergencias y también para meteorología, por ejemplo, pues esta semana que ha habido una alerta naranja por viento, otra por costeros. Entonces, publicamos también todo lo que es información de autoprotección para la ciudadanía y también consejos de, eso, pues, por ejemplo, cómo evitar el peligro o, en casos más normales, pues acoso escolar, violencia de género, por ejemplo, el fin de semana alcohol y volante, una serie de campañas con las que pretendemos que acercar a un usuario normal que eso pues utiliza su Facebook, su Twitter, no, quizá lo tenga, pues todo el mundo tiene WhatsApp, que esa información que él recibe, nos está pasando ya, por ejemplo, el otro día con una persona desaparecida, ya nos avisan directamente a nosotros, nos preguntan qué hay que hacer. Entonces, nosotros dirigimos pues a la comisaría para poder la denuncia y luego ya activamos también el protocolo de búsqueda de esa persona. Entonces, somos concretamente 12 personas hoy por hoy en Euskadi, no somos muchos, pero suficientes para hacer una labor 24 horas al día,
todos los días del año, porque, por ejemplo, pues eso, Nochevieja, Nochebuena, pues hay momentos en los que es importante también que en caso de que haya cualquier problema, pues podamos estar ahí pendientes para colaborar, pues en este caso con Sostella, con el China, y solventar los problemas. Muchas gracias. Y... Es que becasco, Alberto, sorionak vos euskadiri egiten duzuen lanagatik eta eskerrik asko eskaintzen diguzuen laguntzagatik, bai, nik bakarrik egin behar dute, bueno, jarraitu horrela lanean. El servicio, sin duda, que se genera a través del 112, como digo, es un servicio colaborativo, efectivamente, como queda constancia, donde intervienen muchas personas, donde se coordinan muchos estamentos, muchos organismos. Y el Día Europeo del 112 también es una oportunidad más para poner en valor ese trabajo colectivo que tanto y también revierte a la sociedad vasca. Por tanto, bueno, agradecer de nuevo a quienes contribuís con vuestro trabajo profesional o con vuestro voluntariado, con vuestra voluntad a este servicio social colaborativo. Para finalizar la rueda de prensa y antes de atender las preguntas que quieran realizar, permítanme recordarles el segundo motivo del Día Europeo del 112 que citaba en un principio al comienzo de la intervención. La colaboración estratégica entre el servicio telefónico y las redes sociales es fundamental para recordar, entre otras muchas cosas, lo más importante, y es que cada vez que seamos testigos o nos veamos afectados por una situación de emergencia donde precise de una atención importante, urgente, bueno, pues llamemos sin duda al 112, que es la forma más eficaz y más urgente en la que nos pueden atender, ¿no? Y esto también lo tenemos que tener presente no solamente aquí, sino cuando viajamos fuera, cuando viajamos por los distintos países de Europa, que también funcionan con el 112. Y tenemos que recordar nuevamente a todas las personas que también nos visitan aquí. En el caso de emergencia, la forma más eficaz y más urgente de ser atendidos es llamando al 112. Por tanto, es lo que vamos a divulgar con motivo del Día Europeo del 112. Es, como les he comentado, el spot que vamos a realizar. Y, bueno, el lema, zoazen lekura zoazela, Europa barna, larrialdietan, beti bat bat bi etxean bezala. Eskerrik asko. Europara bideiatzen baduzu, zoazen lekura zoazela gogoratu. Larri aldietarako, bat bat bira deitu, etxean bezala. Eiffel dorrean norbaitek onortzeak altzen badu, bat bat bira deitu. Erromako kolizioan erortzen bazara, bat bat bira deitu. Gogoratu, Europara bideiatzen baduzu, larri aldietarako telefonoa bat bat bi, etxean bezala. Vayas donde vayas, recuerda, en caso de emergencia llama al 112, como en casa. ¿Que alguien pierde el conocimiento en la Torre Eiffel? Llama al 112. ¿Que sufres una caída en el Coliseo de Roma? Llama al 112. Recuerda, en tus viajes por Europa, tu teléfono de emergencia es el 112, como en casa. Bien, pues este es el spot y, bueno, pues quedamos a su disposición para las preguntas o aclaraciones que deseen plantear. Yo quería saber, dado que ustedes animan a que los turistas llamen también al 112 cuando están aquí, bueno, si el 112 dispone de personal que pueda atender, por ejemplo, en idiomas como el esloveno, el búlgaro o países que conforman la Unión Europea. Bueno, pues mira, en este momento a esa pregunta tan concreta no te la puedo responder. Entiendo que en idiomas tan poco extendidos como el que me estás comentando no es factible en este momento. Salvo, pero bueno, con los idiomas mayoritarios, por supuesto. Pero en cualquier caso, Iker, perdóname que te no diga así, pero te lo podré confirmar, luego hago la consulta. Del volumen de llamadas del año pasado, ¿cuántos se corresponderían a falsas emergencias? ¿Tienen ese dato? Pues las falsas llamadas son muy escasas, que están por debajo del 1%, un 0, poco. Son muy escasas y además con un añadido cada vez menos se producen este tipo de falsas llamadas. Ocurre que en ocasiones hay llamadas
que pueden ir al 112 que no corresponden al 112, que corresponde, bueno, desviarlas o que correspondería a otros puntos de atención, porque hay ocasiones en las que todavía hay gente que llama para pedir información. El 112 es para situaciones de emergencia y eso, bueno, yo les agradecería a todos ustedes que incidan en esa idea de que el 112 es exclusivamente para emergencias. Sí, en relación con ese objetivo de llegar a los turistas extranjeros, ¿tienen pensado hacer alguna campaña específica para ellos? En tanto en cuanto, bueno, probablemente no conozcan esta información y además su periodo de estancia en el País Vasco pues, será corto. Y en cuanto a los datos, ¿han hecho algún tipo de interpretación de por qué se han incrementado tanto las llamadas relacionadas con temas de salud? No hay un incremento de llamadas con en relación con salud. Más menos, y estoy hablando de memoria, pero solemos andar en torno al 22-24%. Ahí se mueven los datos a lo largo de, por lo menos, los últimos años hemos estado en esa escala, ¿no? En esa pinza. Normalmente, ¿por qué se? Pues bueno, pues seguramente porque, primero, son los que más preocupan, son los que el ciudadano o la ciudadana necesita una atención inmediata y seguramente también porque son los que más incertidumbre nos generan. Pero esto son valoraciones propias, es decir, no hemos entrado a hacer un análisis exhaustivo. La campaña específica es la campaña que se va a realizar y, lógicamente, es lo que se va a difundir, que el 112 como teléfono también, en este caso, para todas aquellas personas que necesiten una atención de emergencia, sean, bueno, pues visitantes temporales o, bueno, pues permanezcan aquí un tiempo más largo. Pero es la campaña que se va a difundir y dirigida tanto a las personas que salen fuera como a las personas que nos visitan. Me alegro que hayas dado paso a la siguiente. No sé si hay más preguntas. Sí, no, está bien, está bien. Me gustaría saber si ha tenido, si ha habido algún avance en las conversaciones que han mantenido con el ministro Zoido para precipitar, bueno, pues una reunión que creo que usted deseaba, si ha habido algún tipo de contacto para que se dé esa reunión y si también existe algún elemento que le guste a pensar que en algún momento a lo largo de las próximas semanas o meses se pueda volver a reunir la Junta de Seguridad. Bien, con el ministro Zoido yo he tenido un par de conversaciones telefónicas y también le he dirigido una carta solicitando una reunión. Bueno, iniciamos legislatura nosotros, él un poquito antes. Entonces, bueno, abordar los temas que son comunes en materia de seguridad es necesario y tiene una cierta urgencia. Por tanto, bueno, y en ese sentido, en la última conversación que yo mantuve con él y, bueno, recordando además la carta que dirigía solicitando esa reunión y poniendo sobre la mesa la necesidad de abordar distintos temas, él se comprometió a convocar esa reunión y, bueno, estoy a la espera de que nos convoque. ¿Cuál es el contratiempo que parece que está demorando esa respuesta? Desconozco, estoy a la espera de la respuesta y de la convocatoria de la reunión que, lógicamente, debemos tener. Y en ese sentido, la segunda pregunta que me hacía la pregunta respecto a la Junta de Seguridad, precisamente fruto de esa reunión que debemos, insisto, que debemos mantener, entiendo, bueno, entiendo, no, es una de las cuestiones que deberemos abordar y es, bueno, la convocatoria, la próxima convocatoria de una Junta de Seguridad para adoptar acuerdos, bueno, pues que están pendientes o para dar un impulso también político a determinadas trabajos que desde el punto de vista técnico y policial se vienen realizando. Esta semana el Gobierno informaba en el Congreso de los Diputados de una cierta voluntad por tocar, no sé si es la palabra adecuada, la presencia de la Ertzaintza en el foro denominado CITCO. No sé qué exigencias plantean desde el Gobierno y qué esperan, ¿no? ¿Qué esperan encontrarse en ese acuerdo? Bien,
Desde el Departamento de Seguridad y desde la propia Ertzaintza venimos planteando desde la legislatura pasada la necesidad de que la Ertzaintza forme parte, integre el CIZCO de una forma sistemática y además que forme con pleno derecho parte que se integre en el CIZCO. Y bueno, en eso estamos trabajando y espero que durante esta legislatura y más antes que tarde, bueno, podamos cerrar y establecer esa integración plena y sistemática de la Ertzaintza también en el CIZCO, de manera que, bueno, pues se puedan aportar las informaciones y los productos de inteligencia que elabora la Ertzaintza y tenerlos en cuenta, por supuesto. Sí, sobre esas conversaciones que le preguntaba en relación al conflicto de la Ertzaintza, ¿han recibido tiene algún indicio de que se pueda reconducir esa situación? Creo que es un asunto importante para ustedes. Hay algunas informaciones apuntaron a que es una condición irrenunciable para el PNV para poder avanzar en otro tipo de frentes negociadores. Me imagino que se refiere usted a los recursos interpuestos contra la renovación generacional de la Ertzaintza. Bueno, creo que es una condición irrenunciable de la sociedad vasca. La Junta de Seguridad, es decir, por tanto, fruto de un acuerdo bilateral entre el Gobierno vasco y el Gobierno de España, en 2004 se acordó que el número de ertzainas, el número de efectivos necesarios para prestar los servicios de seguridad y abordar todas las competencias que en la materia tiene la Ertzaintza y que le reconoce el Estatuto de Guernica, era preciso 8.000 ertzainas. Bien, el día 7 esta semana se han celebrado los 35 años desde que se constituye, bueno, desde que empiezan las primeras promociones en la Ertzaintza. 35 años que, como todo el mundo supone, llevan a que en la actualidad estamos en un proceso ya de jubilaciones numeroso, sobre todo porque las primeras promociones fueron numerosas. Y, por tanto, requiere de que haya una renovación generacional para mantener ese número de efectivos. Por tanto, es eso lo que hay que abordar y esa es la preocupación. El hecho de que se deje ya y se levanten todas las cortapisas que se están interponiendo desde el Gobierno de España en contra de esta renovación generacional. 3 convocatorias de la legislatura pasada para el acceso de nuevas promociones a la Ertzaintza, insisto, sin superar en ningún momento, sin que ello supusiera superar ese número de 8.000, 3 convocatorias y las 3 recurridas. La convocatoria de la 24 promoción, levantado el recurso en el in extremis, la promoción 25, que ahora mismo está en prácticas, realizando las prácticas dentro de la Ertzaintza, tiene un recurso todavía sin resolver, y la convocatoria que realizamos de la 26 promoción, bueno, pues todavía no se han celebrado siquiera los exámenes de selección porque hay un recurso también sobre ella. Entonces, creo que es un hecho irrenunciable de la sociedad vasca, porque la sociedad vasca demanda unos servicios de seguridad para los que es preciso al menos 8.000 efectivos y, desde luego, desde el Gobierno de España se está impidiendo. Pero no tiene ningún indicio que llegue a pensar que esto se puede solucionar. Hombre, no es que tenga indicios de que esto se puede solucionar. Es que creo que tenemos que solucionarlo. Es que creo que el Gobierno de España tiene que tomar una decisión ya y adoptar una postura y levantar estos vetos sobre que en este momento están contra la Ertzaintza. Y sobre todo tiene que respetar los acuerdos que se adoptaron en la Junta de Seguridad. ¿Tiene una segunda sentencia también en contra después de la presentación del recurso contra la 26? Porque hay una sentencia contra la 25 que el Gobierno vasco ha recurrido, pero también hay un recurso y, por tanto, lo lógico es que en muy breve plazo de tiempo se produzca esa segunda sentencia y que sea coherente o que siga el primer dictamen. ¿Qué tiempos manejan y qué posibilidades reales hay de que se pueda evitar esa segunda sentencia? Bueno, yo espero que antes de que haya un pronunciamiento judicial sobre la 26 promoción se haya levantado este veto
y se haya retirado el recurso. Es lo que espero y además es lo que exijo. Sí, usted comentaba que la promoción actualmente en trámite no se ha realizado los exámenes porque hay un recurso. Es porque no hay un recurso. Se comentó también que había problemas con el temario. La pregunta es si continúan los procedimientos judiciales, no va a haber OPEs en la Ertzaintza hasta que se resuelva el temario. Hombre, vamos a ver, sobre la 26, efectivamente, teníamos previstos unos plazos para realizar los procesos selectivos que decidimos en su momento posponerlos a la vista de la situación y por aquello, sobre todo por no generar más incertidumbre en esas más de 3.000 personas que están que quieren participar en este proceso y que están pendientes de que la selección se realice. Son más de 3.000 personas que han puesto sus esperanzas profesionales y están trabajando y están preparándose para superar este proceso selectivo, que están pendientes de una decisión. Nosotros, desde el departamento, buscamos la máxima seguridad para esas personas. Pero, bueno, como digo, insisto, espero que se levante este veto y que se retire el recurso. Por una cuestión además, de pura responsabilidad. De lo contrario, es que de no permitir que se renueve la Ertzaintza, de no permitir que se siga con estos procesos, que además entendemos que tiene que ser de una forma ordenada, planificada y además continuada. Ustedes tengan en cuenta que, como decía, hemos cumplido 35 años, las primeras promociones fueron las mayoritarias y en los próximos 4 años aproximadamente 1.300 ertzainas se jubilarán, con lo cual, si no hay renovación, de facto van disminuyendo el número de personas que atienden la seguridad de Euskadi. Y eso creo que es una cuestión que debería hacer pensar también al Gobierno de España y debería hacer pensar al Partido Popular también en Euskadi. Sí, consejera, en la reunión que tiene previsto celebrar con el ministro y en la Junta de Seguridad Posterior, en caso de que se celebrara, ¿usted se plantea la posibilidad de solicitar una readecuación del número de fuerzas de seguridad del Estado y definir también de una manera más estricta las competencias que actualmente tienen las policías estatales y en este caso la policía autonómica? Bueno, efectivamente las competencias están definidas, pero efectivamente en el día a día hay algunas cuestiones, bueno, pues en las que hay que digamos afinar muchísimo más, ¿no? En lo que es el trabajo diario. Y esos son los aspectos que tenemos que abordar en la Junta de Seguridad. En cuanto a la adecuación de los efectivos, bueno, está claro cuáles son las competencias que tiene la Ertzaintza en seguridad ciudadana y en materias de seguridad en Euskadi y cuáles son las competencias que quedan para las fuerzas de seguridad del Estado. Son competencias residuales, son competencias de policía administrativa y en aquellos áreas extra y supracomunitarias. Por tanto, entiendo que también es una cuestión de responsabilidad adecuar los efectivos a las competencias y a las funciones que tiene cada cual. Es difícil entender, por los datos que hemos conocido y que se han publicado, que han publicado los medios a raíz de una respuesta del propio ministerio, que, como digo, estudiando, analizando las competencias que todavía mantiene en Euskadi en las fuerzas de seguridad del Estado, bueno, pues prácticamente sean el 50% del número de efectivos respecto a la Ertzaintza, cuando la seguridad de Euskadi corresponde a la Ertzaintza. A la Ertzaintza, siempre lo he dicho, además, a la Ertzaintza fundamentalmente y en colaboración con otras policías, por supuesto. No quiero olvidarme de las policías locales y la colaboración que también hay que tener con las fuerzas de seguridad del Estado, pero las competencias las tiene que ejercer y las tiene que ejecutar la Ertzaintza. ¿Alguna cuestión más? Bueno, pues eskerrik asko denoi eta eskerrik asko vos, Euskadi.